Muy buenas tardes a todos quienes están conectados a nuestra nueva transmisión de la Intendencia Regional de Aysén. Hoy día, último día de junio, 30 de junio, damos inicio a un nuevo reporte y dejamos con ustedes a nuestra Intendente Regional, la señora Yoconda Navarrete Arratia. Muy buenas tardes a todos los vecinos y vecinas de la región de Aysén. Hoy día, martes 30, iniciamos nuestro reporte diario con la siguiente información. El total de sospechas enviadas al laboratorio por COVID-19 asciende a 2.807 muestras de laboratorio. De ellas han vuelto negativas 2.704. Tenemos 61 muestras en espera de resultado. Tenemos 42 muestras positivas, de las cuales 22 casos ya están recuperados y se mantienen 20 casos activos. Mantenemos a una persona conectada a ventilación mecánica y no tenemos fallecimientos que lamentar. Asimismo, se mantienen las 16 barreras y aduanas sanitarias a lo largo y ancho de nuestra región, considerando que el fin de semana largo fue reforzado el control carretero en 3 puntos de la región, hacia el sur en el Retén del Blanco, hacia Puerto Aysén en el kilómetro 57 al sector de Alto Baguales y en el sector de Mañiguales también de manera intermitente, más la entrada a Puerto Aysén. Respecto al toque de queda, en el último control o las últimas horas, 5 personas fueron detenidas por carabineros, tanto en las comunas de Chile Chico como de Coyhaique, por no acatar esta norma sanitaria. Respecto de la campaña de alimentos para Chile, puedo contarles que a 28 días de iniciada en nuestra región la distribución de las más de 12.300 canastas de alimentos del programa impulsado por el presidente Sebastián Piñera, este fin de semana pudimos concluir con éxito esta campaña, llegando a cientos y miles de hogares de nuestra región, donde quiero agradecer el trabajo desplegado por cientos de funcionarios públicos, por muchos voluntarios y también el trabajo desarrollado por cada uno de los gobernadores en sus provincias. Agradecer también a la Armada, al Ejército y a Carabineros de Chile que nos ayudaron con logística y con traslado de estos insumos a los diferentes puntos de nuestra región. El día de hoy culminamos con la última entrega de 20 canastas que sabemos que, así como lo conversamos con decenas de familias con las cuales pude y tuve el honor de coordinarme y trabajar con ellos, saber que es un aporte que hacemos desde el gobierno, sabemos que la situación es compleja, no es la solución a sus problemas, pero sí esperamos haber llegado con un alivio que les permita contribuir a su presupuesto familiar. Asimismo, agradezco todo el trabajo desarrollado por la Intendencia, que estuvo durante estos 28 días en el hangar de Ejército, tanto en el proceso de recepción, de fiscalización, de revisión de las canastas de los distintos proveedores, como también de despacho a los distintos sectores de nuestra región. También contarles que la semana pasada tuvimos el primer Consejo Regional de Seguridad Pública, el cual se encuentra compuesto por la Fiscalía, la Defensoría, Gendarmería, las policías, los municipios, diferentes servicios públicos como Senda, Cernameg, entre otros, donde pudimos definir que el trabajo de este año estará enfocado en 3 temas que son de alta incidencia en nuestra región, como es la infracción a la ley de drogas, la ebriedad y el consumo de alcohol en la vía pública y también la violencia intrafamiliar. Este trabajo intersectorial ha mostrado buenos resultados, ya que de acuerdo a la última encuesta ENUS, que mide la percepción ciudadana respecto de seguridad pública, la región de Aysén descendió en su índice de inseguridad de un 12,6% obtenido el año 2018 a un 7,9% el año 2019, siendo la más baja del país. Sin duda, este índice nos refuerza para poder seguir trabajando mancomunadamente entre todos los servicios y poder seguir disminuyendo la delincuencia y las acciones que provocan inseguridad en nuestra población. ¿Consultas? Vamos a pasar a las preguntas de la prensa, intendente. Javier Gallardo, de Radio Las Nieves, señala: hoy es el Día Nacional del Bombero y en esta jornada los bomberos en la región están dando a conocer su molestia por las rebajas presupuestarias del que estarían siendo objeto desde el gobierno regional. Pregunta: ¿por qué se adoptó esta decisión? Y en relación, ¿qué se le puede responder, digamos, a los bomberos y bomberas de la región?
Gracias por la pregunta y así poder aclarar algunas cosas que han trascendido a través de redes sociales. Como todos sabemos, a contar de este año enfrentamos un escenario económico como país muy distinto al que estábamos acostumbrados y el cual va a durar bastante tiempo mientras no primero podamos controlar la pandemia a nivel país y luego de ello poder retomar la actividad económica que permite al país tener recursos para destinar a las distintas necesidades que surgen en los múltiples ámbitos de nuestra sociedad. En el caso del tema puntual de bomberos, decirles que el proyecto de adquisición de elementos de seguridad que fue presentado, el cual fue evaluado positivamente por la unidad de proyectos del gobierno regional y que asciende a 1.142 millones de pesos, no es que haya sido rebajado. Todos los servicios públicos saben, y también los consejeros, porque a quien primero les informamos, este año y desde la pandemia en adelante, desde marzo, a nosotros como región y a todas las regiones del país, se les priorizó proyectos de adquisición, es decir, circular 33 o subtítulo 29, que estuvieran destinados o directamente relacionados con la pandemia. Fue así para poder adquirir elementos que no son inversión. Es así como pudimos destinar 2.000 millones para el servicio de salud y también para adquirir generadores para el servicio médico legal. Sin perjuicio de ello, esta iniciativa no es que haya sido rechazada y nosotros la hemos incorporado en nuestro proyecto de presupuesto 2021 para que, teniendo la posibilidad de obtener recursos, podamos en el próximo año darle el financiamiento. Decir también que me he comunicado con algunos comandantes o superintendentes de bomberos, quienes entienden absolutamente la realidad que estamos hoy día viviendo y que la primera prioridad es ir en términos de apoyo económico para abordar las necesidades sanitarias. Perfecto. Francisco Mardones, intendente del diario El Divisadero, señala, hoy se dio a conocer la cifra de desocupación regional, que evidenció un 7,5% de desempleo, la más alta en 10 años. No se veía una cifra así desde la crisis del virus ISA. ¿Cuál es el panorama que el gobierno avizora para nuestra región? ¿Se está trabajando en medidas concretas para reactivar paulatinamente algunos sectores económicos de la región? Sin duda, las cifras que conocemos hoy día están muy relacionadas con lo que ha pasado en el mundo en los últimos meses. La realidad que exhibe nuestra región no es distinta a la que exhibe nuestro país y la que han mostrado incluso grandes potencias del mundo ante esta pandemia que han debido disminuir la actividad, el tránsito y la actividad diaria a la que estábamos acostumbrados, que estaban relacionadas con la productividad. Se han perdido muchos empleos a nivel mundial, nacional y también de nuestra región. Sin duda, nos afecta todo lo que pasa en el mundo y también lo que pasa en el resto del país. Esta es una cifra, por supuesto, muy dolorosa y que conlleva a que podamos trabajar aún más desde la región para poder buscar la forma de reactivar la economía y poder dar trabajo. Sin embargo, pese a los anuncios que hemos hecho, tenemos, por ejemplo, 3.000 millones destinados al área del turismo, donde entra la que es gastronomía, hotelería, para poder prepararlos para reabrir cuando sea el momento necesario y adecuado, con seguridad y poder retomar la actividad y por ende los empleos. Tenemos también que la semana pasada se aprobaron 1.200 millones de pesos desde el gobierno regional para transferir a los municipios y poder desarrollar proyectos FRIL que permiten absorber mano de obra de manera transitoria y así poder otorgar empleo a personas que lo estén necesitando. También estamos trabajando en poder ver cómo le damos forma al trabajo con las diferentes iniciativas de inversión financiadas no tan solo por el gobierno regional, sino que también por las carteras sectoriales. Sin perjuicio de ello, toda nuestra intención está en ayudar, pero estos trabajos se van a poder realizar en la medida que podamos tener como país un mayor control de la pandemia que hoy día nos afecta. Perfecto, intendente. Por último, Mauricio Muñoz de Radio Genial le consulta. ¿Qué importancia las asambleas sociales y por todos los parlamentarios de la región, incluidos los del oficialismo, solicitando claramente una medida más estricta como cordón sanitario o cuarentena regional, considerando además el aumento evidente de casos de COVID-19 en los últimos días? Como autoridad, ¿qué opina de la acción y si está de acuerdo con las propuestas que allí se
mintieron. Duda todas las cartas que llegan desde la ciudadanía a esta intendente y a todas las instituciones gubernamentales tienen una relevancia muy especial. Sin duda, todas aquellas que han llegado durante este tiempo relacionadas con la pandemia dan cuenta del interés y de la preocupación de la ciudadanía de poder colaborar y trabajar en conjunto para ir superando la situación que nos afecta, que sin duda va a ser de largo aliento y donde se requiere la unidad y el trabajo coordinado de lo que podamos hacer. Son diferentes tópicos los que ellos nos enuncian en esa carta. Hoy día nosotros en la tarde tenemos reunión del COE técnico, donde vamos a analizar cada una de las iniciativas o propuestas que ellos colocan en esa carta y también poder responder responsablemente lo que está a nuestro alcance, lo que es factible hacer y lo que no. Sin perjuicio de ello, hay temas que nosotros ya hemos estado trabajando. Por ejemplo, cuando se dice de fortalecer la red de salud o de atención primaria, que son todas las postas y los hospitales de nuestra región. Decirles que en el contexto del manejo de la pandemia, el Servicio de Salud Aysén ha incorporado más de 300 funcionarios solo para poder entregar una mejor atención en esta pandemia o en este contexto de crisis. Asimismo, también se ha adquirido un número importante de material técnico, equipos necesarios, los cuales están siendo entregados en las distintas postas y hospitales de la región para poder darles más autonomía y también más tranquilidad a los propios vecinos que son usuarios de estos servicios. También se ha trabajado en capacitar al personal médico. Nadie estaba preparado para esta pandemia y hoy día requerimos refrescar o incorporar nuevos conocimientos que permitan que nuestro personal, que ha estado dedicado de cuerpo entero a prestar sus servicios en pos de la salud de la ciudadanía, cuenten con la capacitación necesaria para poder operar los equipos de más alta complejidad en la medida que vaya siendo necesario. Los demás temas, como digo, los tenemos que analizar para poder entregar la respuesta fundada y también realista de lo que nosotros podemos hacer y lo que no podemos, y lo conversaremos en su momento. Muchas gracias, intendente. Le agradecemos a los colegas de Río Las Nieves, de Isabel y Genial por las preguntas. Ahora invitamos al general de la Defensa Nacional de la Región de Aysén, el señor Joaquín Morales Buroto. Muy buenas tardes a los habitantes de la región. Voy a dar a conocer el resumen de las actividades desarrolladas en cuanto al apoyo al control del coronavirus, así como también al control del orden público, desde el día viernes hasta el día de ayer lunes. En relación al control del toque de queda, en total, entre el viernes y el pasado lunes, se controlaron 132 personas y fueron detenidas 47 personas. El acumulado en cuanto a las personas fiscalizadas desde que comenzó esta restricción del toque de queda a la fecha es de 5.938 personas fiscalizadas y detenidas 1.185, con un total de 84 residentes. En relación al control efectuado en las aduanas sanitarias desde el día pasado viernes hasta el día de ayer, en total se controlaron 263 personas y 294 vehículos. El detalle en cuanto a las personas en la Junta, un total de 161 personas controladas. En Puerto Cisnes, un total de 50 personas controladas. En Puerto Chacabuco, por la aduana sanitaria, un total de 496 personas controladas. El aeropuerto de Balmaceda, 98 personas controladas en esos cuatro días. Aeródromo Teniente Vidal, 8 personas controladas. Y Paso Huemules, un total de 14 personas controladas. También quiero hacer presente, tal como se indicó la semana pasada, que con el objeto de poder contribuir a controlar de mejor manera el prevenir este coronavirus en la región, al igual que se hizo fines de semana largo anteriores, durante el pasado fin de semana se desplegaron medios tanto en el sector del retén El Blanco, en el sector del cruce hacia Villa Ortega, así como también en el sector del ingreso a Puerto Aysén. En total
se controlaron 3.557 vehículos y 7.130 personas. En estos controles se aprovechó también, así como se está haciendo en las aduanas sanitarias, de efectuar un control de trazabilidad de las personas que están cumpliendo cuarentena. Afortunadamente no tuvimos observaciones en este sentido, la gente está cumpliendo de acuerdo a lo que uno puede visualizar en los controles efectuados durante este fin de semana. Solamente fueron devueltos 5 vehículos que no estaban concurriendo a lugares que estaban yendo a una segunda vivienda, así como también 15 personas. Esto implicó un esfuerzo adicional. Ustedes fueron testigos de las condiciones meteorológicas, pero creo que se pudo cumplir con el objetivo que era estrechar el control en los términos indicados. También dar a conocer que desórdenes públicos afortunadamente no han habido y la cadena de suministro se mantiene. Hubo algunos problemas en el sector de la cuesta Queulat durante el fin de semana, producto de que hubo vehículos que no estaban utilizando cadenas, pero esto pudo ser restablecido. ¿Alguna pregunta? No, general, no hay preguntas de la prensa para usted. Le agradecemos este reporte. Despedimos al general de la Defensa Nacional e invitamos a nuestra seremi de salud, la señorita Alejandra Valdebenito Torres. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, cada una de las familias que día a día se unen a nuestro reporte entregado desde el día 1 que se inicia la pandemia en la región de Aysén. La región mantiene 20 casos activos, alcanzando una cifra acumulada de 42 casos, con 22 casos que ya están recuperados. De los 2.807 exámenes de PCR que se tomaron, tenemos un índice de positividad del 1,4%, con una tasa de testeo diaria de 21. En la región tenemos 400 personas que permanecen en cuarentena, de las cuales 20 son nuestros casos activos, 61 personas están a la espera de resultado, 86 personas consideradas contactos estrechos, y 233 personas por ingreso a la región en algún punto de nuestras aduanas sanitarias. En relación a nuestra residencia sanitaria, tenemos 10 personas haciendo uso de esta residencia, 4 por ser casos positivos y 6 por ser considerados contactos estrechos. En relación al estado de salud de nuestros 20 casos activos, podemos informar que 19 de ellos se encuentran en buen estado de salud, muchos de ellos con sintomatología respiratoria en franca regresión, otros de ellos ya completamente asintomáticos, lo que permitirá durante esta semana probablemente tener 5 casos recuperados más. Mientras que uno de estos casos, ¿verdad?, se encuentra aún hospitalizado en el Hospital Regional Coyhaique, en ventilación mecánica de la UCI del hospital, la cual día a día da francas mejorías que sorprenden no solamente al equipo de la UCI del Hospital Regional Coyhaique, sin embargo, aún se encuentra, ¿no es cierto?, estable dentro de su gravedad. En relación a las medidas sanitarias, insistir en cada uno de ustedes en controlar las salidas fuera de la región. Evitemos desplazarnos por las comunas, por las distintas comunas que tiene la región de Aysén y principalmente no olvidar utilizar la mascarilla en todo momento, principalmente cuando tenemos reuniones de índole social. En muchos casos los brotes se han contenido por la utilización de mascarilla, pero se ha propagado en el círculo familiar porque normalmente cuando ingresamos a nuestro hogar y compartimos los fines de semana, cumpleaños con nuestro círculo familiar íntimo, reuniones de los domingos con nuestro círculo familiar íntimo, nos olvidamos de la utilización de la mascarilla, lavado de manos y distancia física, principales medidas para evitar el contagio de COVID-19 en la región de Aysén. Las preguntas. Vamos a la pregunta, seremi Javier Verdejo de Radio Santa María. Le consulta si sabe usted si se cumplió los protocolos para sospechas de COVID en el caso de una pequeña de 5 años que tras ser dada de alta con una hipótesis diagnosticada por COVID-19. Hoy se encuentra con riesgo vital, con ventilación mecánica en el hospital regional y sin claridad sobre su diagnóstico. Sí, se le tomó COVID. Recordemos que los criterios
de inclusión para la toma de examen aumentó la sensibilidad y, por lo tanto, al ingresar cualquier paciente con un cuadro febril ingresa inmediatamente con protocolo COVID. Sin embargo, el subdirector de gestión asistencial, el doctor Fournier, va a complementar después esa pregunta del medio. Sigamos con la otra. Por último, Seremi, para usted, Rigoberto Jofre, el divisadero, le pregunta, en esta nueva administración de salud con el ministro París, ¿se le ha solicitado la implementación de un cordón sanitario acá en la región? Sí, nuevamente hemos hecho la solicitud de cordón sanitario formalmente durante este sábado, posterior a los brotes, ¿verdad? Hemos hecho llegar al ministro a través de nuestra subsecretaria, la doctora Paula Daza, nuestra realidad epidemiológica, me refiero a los casos, ¿verdad?, activos, los casos nuevos, la propagación de los brotes, la velocidad de los brotes y de las instituciones que afectaron estos últimos brotes, que si bien es cierto hoy día están contenidas, ¿verdad?, ponen en riesgo el número de personas afectadas y, por supuesto, las condiciones hospitalarias que hoy día tenemos. Por lo tanto, la solicitud de cordón fue entregada formalmente vía oficio a la subsecretaria Paula Daza este sábado recién pasado. Perfecto. Muchas gracias, Seremi. Ahora, tal como ya lo decía, invitamos al doctor Franklin Fournier para complementar la respuesta del colega Javier Verdejo de Radio Santa María. Hola a todos. Sí, con respecto a la lamentable evolución que tuvo esta menor de edad, ella ingresó por un cuadro infeccioso más o menos común en niños, el cual fue confirmado además con exámenes de laboratorio y con la evaluación clínica. Lamentablemente evolucionó de manera bastante rápida y con resultados muy malos, y está en este momento en investigación cuál es la real causa de que haya evolucionado de esa forma. Todo se dio en un contexto muy rápido. Se actuó realizando todo el procedimiento adecuado desde el punto de vista clínico, se realizaron todos los exámenes necesarios para poder identificar oportunamente la causa. Se procedió de acuerdo al protocolo de coronavirus para poder descartar o confirmar la presencia de este virus, el cual se descartó finalmente. Inclusive también se realizaron exámenes para ver si es que padecía de ANTA o algunas otras microorganismos que pudiesen ocasionar un cuadro similar, y en este momento se está esperando que terminen de procesarse algunas muestras que requieren harto tiempo. No todas las muestras que se llegan a realizar, como por ejemplo los cultivos de líquido cefalorraquídeo, de sangre, requieren varios días para poder tener un resultado final y no son tan rápidos y automatizados como de repente uno quisiera. Y eso lamentablemente no se puede cambiar, porque es proceso habitual de la evolución del microorganismo y del crecimiento de este en una placa para que pueda ser medido. Así que, bueno, primero lamentar, digamos, que se encuentre en esta situación esta familia. Les envío un abrazo, por supuesto, y eso es cuanto puedo informar hasta el momento. Perfecto. Nos sumamos a las palabras del doctor Fournier. Con sus palabras damos por finalizado este nuevo punto de prensa el día lunes, martes, 30 de julio. Que tengan todos muy buenas tardes.